Luego de un largo recorrido rumbo a uno de los últimos rincones de nuestro país, nos esperaban un montón de sonrisas y muchas ideas por expresar y compartir. Voy en busca de un tesoro y este mapa me guiará, ¿eh? Pero no lo entiendo. ¡Ya sé! Tú, que eres un flamenco muy bien letrado, quizás puedas entenderlo. ¿Me ayudas? ¡Por supuesto! ¡Ay, bonita! ¡La niña, la niña que tiene el mapa! Que si encontramos el mapa que tiene la niña, podemos encontrar el tesoro. ¡Millonario! Ahora vamos a
Jacqueline Poblete, soy directora del Jardín Infantil Pastorcitos de la Comuna de Primavera. Como educadora de la primera infancia, me parece muy interesante la obra que hicieron el día de ayer en el teatro o en el cine sobre Amancay y los derechos del niño. Contribuye de manera significativa para ellos porque logran entender de una manera más perspectiva de lo que es la vida del niño. Si bien estamos en momentos o en una época donde, como dice el presidente, estamos en guerra, siendo que no lo es, es importante para los niños, la primera infancia, educarlos con estos derechos. Es importante para nosotros, como profesionales, como educadoras, ayudar a las familias a que entiendan que los niños tienen derechos y tienen deberes. Si bien los deberes son de ellos, es importante que el niño tenga derecho a su nombre, a la integridad, a la inclusión, a tener salud, a tener una familia que esté compuesta por amor, por empatía y solidaridad con el otro. Hola, mi nombre es Lorena Burgos, soy la directora de la Escuela Hacer Sombrero y en realidad esta iniciativa nace en función, cierto, de reconocer la importancia que tiene hoy día la sana convivencia, reforzar los valores en los alumnos, que en realidad es nuestro deber como educadores poder trabajar en esta área, porque tiene que ver con las relaciones que ellos generan y cómo también ellos se tratan, cómo ellos también, cierto, visualizan lo que es el compañerismo, reforzar también su identidad. Y nos alegramos mucho en realidad de tener estas instancias que permiten que personas, cierto, que vienen de Santiago puedan desarrollar estos talleres, que traen una mirada distinta, que también, cierto, les permite a ellos conocer la realidad local, porque en realidad en todos los lugares, cierto, se viven dinámicas distintas como organización, y creo que es un espacio en realidad de encuentro que no solamente es favorable para los alumnos, sino también para las personas que vienen, cierto, a visitarnos y que traen una propuesta realmente interesante. Así que eso, muchas gracias por estar acá con nosotros también. Thank you.